allá. Ya, ya. Barrio de la Victoria, que la han corrido los velos. Quiero y no me deja, ay, quiero salir y no puedo, quiero salir. Buenas noches.
Hoy, como veis, estoy muy bien acompañada, ¿eh? Con un maestro. Mejor estoy yo. Bueno. Mejor acompañado. Pues va a dar comienzo la final del 27º Concurso Nacional de Cante Flamenco Villa de Torrox. Este concurso lo organiza la Peña Flamenca La Bodega. Eso ya lo sabéis de toda la semana, ¿no? Y lo patrocina el excelentísimo Ayuntamiento de Torrox. Le voy a dar la palabra a Feli, que él seguro que os va a entretener y os va a gustar más que yo. Así que adelante, Feli. Bueno, pues buenas noches, queridos amigos y amigas, vecinos de Torrox, torroseños nativos, torroseños de adopción, torroseños que habéis acogido este pueblo para pasar vuestras vacaciones y ocasionales de los fines de semana. Bienvenidos al mejor clima de Europa, con la que está cayendo. Buenas noches, sed felices en esta tierra de María Santísima de las Nieves. Como muy bien ha dicho Carmen, vamos a celebrar durante esta noche el 27º Festival de Cante Flamenco de Torrox, organizado por la Peña Cultural La Bodega y patrocinado por el Ayuntamiento. Yo quiero hacer aquí un reconocimiento muy especial a los integrantes de la Peña Flamenca, porque ya hay que tener categoría y amor a un pueblo para durante 27 años, de forma ininterrumpida, ser capaces de organizar lo que organizan, sabiendo, como yo sé, las dificultades que se encuentran a lo largo del año. No solamente se ocupan de la organización de este certamen flamenco, también en la Peña hay cantidad de actos, también integrantes de la Peña forman su grupo rociero, también, bueno, es que sería un largo etcétera, y de mi amigo José Escobar, ¿qué queréis que os diga? Es una de esas personas que si no hubiera nacido habría que inventarla, porque desde que empezó con aquello de viva Torrox que mi gente y San Roque su patrón, aquello fandango de Torrox en la voz inconfundible de José Escobar en aquel magnífico grupo de coros y danzas de Torrox. Este José Escobar, que ahora también es el batería de la Asociación Cultural Vive la Música de Torrox y tantas cosas, nunca tiene un no para participar y colaborar en cualquier actividad que se le pide en beneficio de este pueblo. Así que, integrantes de la Peña Flamenca, un fuerte aplauso, queridos amigos, para todos. Bienvenidos a Torrox, bienvenidos a la Plaza Picasso, y no quepa ninguna duda de que esta noche vamos a disfrutar, porque el nivel de cantaores que vamos a tener la suerte de sentir, de vivir, de revivir y de aplaudir es inmensa. Todos y cada uno de ellos están llenitos de premios nacionales e internacionales en esta actividad flamenca. Pero en fin, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir? Vosotros ahora lo disfrutaréis. Ahora veréis el arte que atesoran en cada uno de los pliegues de su voz y de su alma. Carmen, adelante con el primero y suerte. Bien, pues el primero es Antonio Porcuna. Viene de Adamuz, Córdoba. Y a la guitarra, Arturo Ruiz. Un fuerte aplauso para los dos. Bueno, ante todo, buenas noches. Vamos a empezar cantando los cantes de esta tierra malagueña y abandonada. Thank you.
Dale. Yeah.
causa espanto. Ay, en ello
Thank you.
ni la Vega. Ni la Vega.
Bueno, a continuación vamos a cantar un poquito por Sirinilla. Thank you.
mucho me flamenco, y entre ellos el de la lámpara minera en la Casa del Arte de don Antonio Mairena, Ponseguirilla, Tonaz y Soleá, dos premios nacionales de Córdoba, la Bolaera, el premio Cayetano Muriel y un largo etcétera. Estuvo acompañado a la guitarra por ese magnífico hacedor de melodías que es nuestro amigo Arturo Ruiz. 27 Concurso Nacional de Cante Flamenco Villa de Torró. Buen sonido, José Fernández. José, buen sonido. Queridos amigos, José Zapata, José Cortés, José Jiménez, Antonio Jiménez,
ha habido una desbandada del jurado de años anteriores. Recuerdo también para José Manuel Márquez, para Juan Lao, para Antonio Atencia. Todos han puesto ese granito de arena para que esta peña sea lo que es. Orgullo de la provincia de Málaga y referente en muchos rincones de Andalucía. Bueno, yo quiero agradecer al señor alcalde que acaba de llegar, su presencia aquí, a María Ángeles Ruiz, la concejala de Cultura, su presencia, porque la verdad es que cuando, bueno, los gobernantes apoyan este tipo de concursos y de cosas, pues es bueno para el pueblo y es bueno para el flamenco, que es lo que se hace aquí ahora mismo. Vamos a darle paso ahora al segundo de los concursantes. José Chamizo, viene de Antequera, Málaga, y a la guitarra, Patricio Moreno. Este concurso, de este certamen flamenco, Villa de Torró, ya lo ganó, no sé si fue hace 5 o 6 años, José. Y José Chamizo también tiene unos buenos premios dentro del ámbito flamenco. Tiene también la Peña de Mija, la Peña Flamenca, el Torreón del Cante. De Mija, está muy orgulloso de ese premio, se siente feliz, también tiene la bola era, y evidentemente el Melón de Oro, es un premio nacional también, de, creo que es de Murcia, un premio de una relevancia importante. Y el amigo José nos viene nada más y nada menos que de Antequera, mi querida Anticuaria, la ciudad del Torcal, la ciudad de las 102 iglesias y cruces de camino, Antequera de mi alma, cómo te quiero. Y ahora José Chamizo la va a poner en valor y estará acompañado a la guitarra por el gran Patricio. Ánimo y a disfrutar de esta noche, queridos amigos, en el mejor clima de Europa, en este marco incomparable de la Plaza Picasso. Y ya no hace ni calor. Un fuerte aplauso para estos amigos, para José Chamizo y para Patricio. Y para Feli, venga. Bueno, yo voy a empezar cantando un poquito por Sigrilla. Thank you.
si acaso. Oh!
María. Ah,
ya queréis, no hay quien me gane, porque queriendo pierdo el sentido.
Neine me dio la Neine.
Sánchez, ¿verdad? Eso es. El sol de oro de Lorca, la primavera flamenca. Si es que tenemos una noche la vista que tenía el jurado para seleccionar lo que ha seleccionado. Así que, amigo José García Vilche Petro, adelante, acompañado por ese gran Carlos Ano, claro, que tienes a tu lado con la guitarra. Un fuerte aplauso para ellos.
Te adolecía.
Gracias.